los que enseñando y aprendiendo en las sagradas aulas de San Carlos templaron su espíritu en la educación y la cultura, los invitan a recorrer la memoria del libertador Simón Bolívar, fundador de este glorioso plantel. La libertad que nos legó está enmarcada en conceptos de derecho, de espíritu, de ciencia y de arte, herencia que debe correr por nuestras venas y eternizarse en nuestra memoria. Las páginas de la historia del primer colegio de varones del altiplano peruano se abren cuando apenas concluía con gran éxito el proceso libertario del yugo español, que guiados por Bolívar y liderados por Sucre y Ayacucho logran vencer a la colonia y con ella a la dependencia que España había generado sobre los pueblos americanos. ¿Del gobernador? Sí, señor. ¿Podría usted anunciarme? Soy el emisario del libertador. A nombre de su excelencia, el libertador don Simón Bolívar, traigo este mensaje para su conocimiento y cumplimiento. Desde la ilustre capital de los Incas, tengo el honor de participar a vuestra bondad por orden de su excelencia libertador Simón Bolívar, que desde hace un mes ha tenido la dulce satisfacción de estar en medio de las ruinas del pasado maravilloso de esta ciudad, recibiendo los votos sinceros de sus hijos, que vienen a tener el gusto de explicarlos, desahogando los sentimientos que por tanto tiempo logró sofocar la fuerza de los tiranos. Yo supongo que usted está informado que el libertador, como jefe supremo, se encuentra en marcha para visitar los departamentos del sur, de paso al Alto Perú, donde se culminará para implantar una sola bandera, un ejército y una nación sudamericana, sola América. Señor gobernador, empéñese usted pues, con las autoridades de su puesto, a alistar sin pérdida de tiempo, reses para el rancho de la tropa, forraje para la caballería, y para su excelencia libertador, tenga presente un cómodo alojamiento y todo cuanto pueda para la estadía. Sírvase, señor gobernador, recibir los sentimientos de mi distinguida consideración y respeto, por orden de su excelencia, el libertador, Felipe Santiago Estenós, secretario. Entonces, preparemos la mejor presentación de nuestra casa y de todo cuanto hay en este pueblo. La carta dice todo, señores. La presencia de su excelencia está próxima. Dios nos ha olvidado de este humilde pueblo, y el Peñón de Pucará será testigo de este magno acontecimiento, señores. Tenéis razón.
Todos estamos gozosos con la llegada del gran libertador. Empero, creo mejor oportunidad que esta, que la voz de nuestro pueblo se haga eco en las palabras del doctor José Domingo Choquehuanca. Es un honor. Muchísimas gracias. Los paisajes creados por los dioses míticos del Ande, las quebradas que nacieron por los soplidos de Con, la geografía imponente amasada por Huiracocha, Pacha y Achachic, le susurraba nuestra cultura a los oídos de Bolívar. El cielo escupe una lluvia de flores, de la tierra nacen arcos de rosas, los colores danzan junto a los hombres, el viento agorero crea el ritmo y transmite el sonido de espíritu a espíritu. Dios de salvajes hacer un gran imperio y creó a Manco Cápac, pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiación, ha tenido piedad de la América, Dios ha creado. Sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho atrás se parece a lo que habéis hecho. Elevarán vuestro nombre a donde ninguno ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol decae. Y quisieron los dioses que el elogio sea recordado a través de nuestra memoria como la mejor que un pueblo le haya tributado. ¡Libertador Simón Bolívar! ¡Mi pueblo en estos instantes se regocija de alegría y se honra enormemente el teneros en persona al hombre de la gloria! En esta tierra heroica de Vilcapaza, y como tal, os ofrece a su excelencia esta bonita danza, expresión genuina de la cultura andina. ¡Aplausos!
La festividad es parte del hombre de estas latitudes. Su comunión no es solo con la ley, con el Estado, es para con la tierra. Pachamama no es solo espacio, es tiempo, es universo, es espíritu. Reciprocidad no es solo de hombre a hombre, es de hombre a naturaleza. Bolívar participó de esto durante su estadía en Pucará. Ya en Puno, el libertador Simón Bolívar fue recibido con algarabía por la población. A su paso expresaban a viva voz, emocionados, su agradecimiento, a la vez que le hacían múltiples pedidos. Los notables de Puno, junto a sus autoridades, organizaron una sesión solemne en honor del libertador. En ella Bolívar expuso su pensamiento político, educativo y humanitario. Cabildo os expresa
en las palabras de los distinguidos ciudadanos de esta capital. Aprovecho pues, con vuestra venia, la petición para el establecimiento en esta capital de un colegio a donde fluyan todos los jóvenes de bellas actitudes y sean instruidos en latinidad, filosofía, matemáticas, mineralogía, jurisprudencia y otros. Con la dotación de maestros idóneos, capaces de anular a vuestro maestro Simón Rodríguez, a cuya persona uno brinda su más cálido homenaje en su calidad de inspector general de instrucción pública y de resistencia del salud. Es en estos momentos para pediros de que esta capital sea declarado cabeza de obispado. Habéis colmado de gozo mi corazón con tantas demostraciones y benevolencia a mi persona. Ya el ejército unido y hasta ahora. En realidad, os habéis excedido, porque yo no esperaba tanto, porque no me debéis nada, cuando por el contrario, os debo todo. Si Caracas me dio la vida, vosotros me disteis gloria. Mi corta permanencia en esta ciudad capital se debe exclusivamente a que tengo deberes que cumplir. El Alto Perú me llama y yo acudo a él. Puleños, os dejo mi corazón. Uno, vuestros bienes y vuestros males serán los míos. Una sola, nuestra suerte. Doctores, si no, tomen más. Considerando que no hay en todo un solo establecimiento de educación. Segundo, que nada es tan importante como la instrucción de la juventud. ¿De qué? Primero, se formará en la capital de Puno un colegio de ciencias y artes. Por ello, lo denominó Colegio de Ciencias y Artes y firmó el decreto de creación el 7 de agosto de 1825. La aristocracia cambiante, esa que estuvo cómoda con cada gobierno, antes virreinal y ahora republicano, festejaba ahora y ofrecía bailes suntuosos en homenaje al libertador, mientras afuera el pueblo festejaba a su modo, de acuerdo a su cultura.
Tierra y vegetación son componentes de los adobes que el hombre amasa como un alarife. Como un cuasar dispone el lugar exacto en el que debe brillar cada estrella. Así cada piedra, cada adobe, cada teja corresponde a la concepción arquitectónica de Puno. Alejandro Deustua, un militar con rango de general benemérito, se empeñó en la construcción de la vieja casona en 1847, construcción que finalizó en 1851, instalándose el 2 de febrero, día de su inauguración. Así comenzó la juventud su formación académica en los claustros del moderno colegio. 5 años más tarde, se crea la Universidad de Puno, el 29 de agosto de 1856, la misma que funciona con los erarios y en los ambientes del Colegio San Carlos desde el mes de marzo de 1858, eligiendo como primer rector al doctor Juan Cazorla y al doctor Manuel Pino, vicerrector. En 1879 estalla la Guerra del Pacífico, guerra en que los campesinos puneños tuvieron participación activa. Ningún otro departamento del Perú aportó más vidas que Puno. Así lo demuestran las cartas de los soldados halladas en el archivo histórico. Después de la derrota sufrida en Arica, las fuerzas chilenas avanzaron hacia la capital de Puno, sobrepasando y destruyendo a los pequeños grupos montoneros, aymaras y quechuas de la región, los mismos que estaban conformados por pobladores simples y sin preparación marcial. Un grupo de estudiantes, como consta en la memoria de Juan Manuel Toro, del Colegio San Carlos, en su mayoría constituidos por alumnos del tercer año, marchan al campo de batalla a enfrentarse con el enemigo chileno. Sin embargo, la tecnología bélica los destroza y todos perecen. El enemigo, conocedor del origen de los alumnos, pronto ocupa los locales del Colegio San Carlos, en donde causan desmanes, saqueos y otros destrozos. La vieja casona dejó de constituirse en el centro de formación de la juventud puneña y se constituyó en las caballerizas y en las barracas que albergaron a los soldados chilenos y a sus bestias de carga. Con la llegada del nuevo siglo, llegarían también los más trascendentales descubrimientos y avances. No por gusto lo califican como el siglo de las revoluciones. En esta época, la ciencia y la tecnología, las artes, el deporte y la literatura alcanzarían la cima de sus realizaciones, por lo que San Carlos no podía quedarse en el tiempo y caminó al ritmo de esos cambios, registrando huellas inobjetables de su labor educativa y formadora de los puneños. En los albores de este siglo aparece el nombre de Alberto Gadea como conductor de los destinos de San Carlos. Ahí están sus memorias que registran lo que hizo al frente del Colegio Bolivariano. En esos años, el informe memoria era un documento obligatorio al final de cada ejercicio académico. Hoy esa buena costumbre ha sido casi abolida. Uno de los más ilustres maestros carolinos, que también dirigió San Carlos en los primeros años del nuevo milenio, es el matemático Fermín Arbulú,
que a través de sus memorias correspondientes a 1903-1906 da cuenta pormenorizada del avance académico e institucional del colegio, resaltando el trabajo tecnológico y las innovaciones generadas en San Carlos. Así se refiere a los modernos gabinetes de física implementados con todos los elementos para las tareas de investigación de los alumnos, la instalación de molinos de viento para la extracción de agua, así como la puesta en funcionamiento del primer proyector cinematográfico, aportes que consolidaron la capacidad formativa de los estudiantes de San Carlos y le otorgaban categoría al plantel. En esta fructífera labor, Arbulú estuvo acompañado del maestro Andrés Miguel Cáceres. Fue durante estos años que también se materializó el crecimiento de la infraestructura de San Carlos. Fue bajo la dirección del profesor Horacio Urtiaga que se construye el segundo piso del colegio en la parte interior, así como los dormitorios para los alumnos, el sistema de desagüe y otras obras adicionales. Es en esta parte de la historia de San Carlos donde aparecen los nombres de verdaderos maestros como formadores de esas generaciones de carolinos. La calidad e inteligencia de los grandes hombres que conforman esta pléyade hablan por sí solos de la grandeza y nivel intelectual que alcanzó la enseñanza en San Carlos. Ahí estuvieron, por ejemplo, Mariano H. Cornejo, quien llegó a ser presidente del Congreso Nacional, el educador José Antonio Encinas, el notable maestro juleño Telésforo Catacora, más conocido como Jaque Arujatiri, defensor del indio, los destacados músicos puneños Julián Palacios Ortega, Teodoro Valcárcel, Rosendo Huirce, el genial bate Carlos Oquendo de Amad, don Enrique Torres Belón, entre otros. Hacia 1915, el director es Juan Rosell. Bajo su conducción se inaugura el Museo de Armas de San Carlos. Ahí se guardarían los vestigios de la participación de San Carlos y los carolinos en las epopeyas del pasado. Con el transcurrir de los años, el alumnado iba creciendo ostensiblemente. También crecían las expectativas, los conocimientos, las prácticas, las diversiones. Es en medio de esta efervescencia que llega Colli Sparman, director de origen americano, quien impulsa la práctica del fútbol entre los alumnos. De ese interés y entusiasmo nace la Unión Carolina, exactamente en 1921, fusionando al equipo del colegio integrado por alumnos y que se llamaba Sporting Carolino a un grupo de exalumnos apasionados del deporte de moda, el fútbol. Así surgió Unión Carolina en 1921, 4 años antes del centenario de San Carlos, y como parte de la historia labrada con esfuerzo por los carolinos al calor y polvo del patio de la vieja casona y sus calles aledañas. En esta época empieza a brillar con luz propia el faro de la intelectualidad puneña. Puno se convierte en un paso obligado entre Perú y Buenos Aires, Argentina, para la correspondencia y el intercambio literario con Europa. Por eso, no debe extrañar que la revista El Carolino se constituya en una de las piezas más importantes de conexión entre los intelectuales de entonces y la historia. Esta revista llegó a tal brillantez intelectual que se conoce que los pocos números editados eran enviados a Europa a cambio de las últimas producciones de los literatos de ese continente. Es valiosa la selección de ejemplares que pudimos encontrar para dar testimonio de la vida de San Carlos. En ellas están el alma, corazón y visión de los carolinos que escribieron y consiguientemente construyeron la historia de San Carlos, Puno y el país. El Perú le debe mucho a la memoria de sus grandes hombres. Puno a la historia escrita por sus grandes hijos, más aún si estos son y pueden ser únicamente carolinos, alumnos del primer colegio de varones fundado por Simón Bolívar en Puno. Esto se puede comprobar irrefutablemente cuando San Carlos cumplió 100 años de fructífera vida en 1925. Es en ese homenaje a los 100 años de San Carlos que por primera vez se interpretó el himno carolino
compuesto por dos inolvidables maestros carolinos. El autor de las letras, uno de los mayores poetas que dio el altiplano, Víctor Villar Chamorro, y don Prudencio Soto, que le puso la música a una verdadera poesía de rebeldía y lealtad. La revista El Carolino, editada en 1925, con ocasión del centenario de San Carlos, tenía que estar a la altura de las circunstancias. La dirigió otro grande, don Humberto Luna, y fue un ramillete de sentimientos hechos poesía en prosa y verso dedicados a San Carlos. Otro hecho significativo del centenario fue regalo de parte del Consejo Municipal, el reloj que hasta ahora luce la fachada de la vieja casona y que marca el tiempo como queriéndose quedar en los años pasados por las glorias vividas. Ese mismo año se creó la Escuela Normal, que funcionó simultáneamente con el colegio en el local del Parque Pino. Es decir, San Carlos no solo formó a los carolinos, sino a los maestros, hacedores de los futuros ciudadanos puneños, conductores de los destinos de la región y el país. Después del centenario, la vida institucional de San Carlos alcanzó otro apogeo intelectual, pues se fueron sucediendo, como directores y profesores, personajes de la talla de José Gabriel Cosio, Pastor Ordóñez, Juan Francisco Franco, Washington Cano Irustra, hasta don Neftalí Zavala del Valle, quien es recordado como aquel maestro que una mañana arengó a la muchachada carolina con una frase que quedaría para la posteridad y se convertiría en el postulado más alto de todas las generaciones de alumnos de San Carlos: un carolino, un caballero. El profesor y periodista Víctor Urbiola es el único puneño que tuvo el privilegio de conocer y conversar con Neftalí Zavala del Valle. Esta es la impresión que le dejó. Al glorioso Colegio San Carlos llegué en 1931. Encontré como director al doctor Cosío, que acababa de salir de una huelga que por primera vez se produjo en San Carlos. Al doctor Cosío lo reemplazó un doctor de apellido Franco, muy buen director. Empezó a reorganizar la situación de San Carlos. Pasado algún tiempo, un año o más creo, entonces vino el doctor Washington Cano. Luego vino el doctor Neftalí Zavala del Valle, un profesional a carta cabal, maestro de excelencia, con un carácter muy bueno, muy dialogante y su presencia también respetable. Don Neftalí Zavala del Valle se preocupaba mucho por la imagen del colegio. Dice, los alumnos del colegio deben ser presencia del colegio, elementos que conduzcan posteriormente la suerte de las instituciones a las que se les confíe. Quiero decir, decía, un carolino, un caballero. Físicamente era un hombre muy bien parecido, vestía elegante, muy pulcro y de muy buen físico. El maestro Carlos Urbina Burgos fue alumno del gran José Antonio Encinas. Ingresó al Colegio Nacional San Carlos en 1921. Estando aún en el tercer año de secundaria, por su innato talento se le encargó la asignatura de dibujo, canto, música y pintura. Fue alcalde de Puno en 1943 y reelecto hasta por tres oportunidades. Esta es la clase de maestros carolinos que le dieron lustre a la trayectoria de San Carlos. El escenario político del Perú en 1948 presentaba una configuración muy agitada a raíz del golpe de Estado propiciado por el general Manuel Odría, que devino en un régimen militar que duró 8 años, por lo que se hizo conocido como el Ochenio de Odría. Más allá del carácter autoritario del gobierno de Odría, es de destacar la política educativa desarrollada por el régimen del Ochenio.
Por primera vez en la historia del país, se llevó a cabo una planificación de la enseñanza en todos los niveles, diseñando una organización de la educación en el ámbito nacional que significó una importante ampliación del aparato escolar. Al mismo tiempo, se implementa una agresiva política de construcción de obras educativas y se mejora el nivel de ingresos de los maestros. En el periodo de Odría se construyen, entre otras, las siguientes obras educativas: 28 grandes unidades escolares, 13 colegios nacionales, 64 escuelas primarias, 65 núcleos escolares campesinos y 3 institutos industriales. Este hecho está debidamente registrado en la historia del país con el Decreto Supremo del 30 de junio de 1949, en que se autorizó al Ministerio de Educación Pública de entonces invertir los presupuestos necesarios provenientes de los impuestos para el Fondo de Educación Nacional y convocar a licitación la ejecución de los proyectos de construcción de las grandes unidades escolares. Entre las edificaciones más conocidas hasta ahora existentes y en pleno uso en el sur del país están la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar en Arequipa, la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco y la Gran Unidad Escolar José Domingo Choquehuanca en Puno, todas levantadas y construidas bajo un mismo modelo físico y llevando como denominación los nombres de ilustres peruanos. No cabe duda que la construcción hecha por el gobierno de Odría alegró a los puneños de entonces. Un nuevo colegio era motivo de esperanza y desarrollo, pero no faltaron quienes, llevados por más de una motivación de momento y de comodidad y modernidad, propusieron que la flamante construcción educativa lleve el nombre de San Carlos, el del primer colegio de varones que ya tenía 128 años de existencia, y fue así que el senador por Puno, Carlos Barreda, junto a algunos residentes puneños en Lima, lograron que el Congreso dicte la resolución número 578 del 24 de noviembre de 1953, que dispone que la Gran Unidad Escolar José Domingo Choquehuanca lleve el nombre de San Carlos y funcione como tal a partir del próximo año escolar, estando en la dirección del colegio el profesor Luis Fernández Briceño. Sin embargo, pasaron casi 4 años para que recién, el 20 de agosto de 1957, bajo la dirección del profesor Jorge Salazar González, se efectivice el famoso traslado, donde se llevaron el mobiliario, la documentación y trofeos logrados por San Carlos, evidencias de su grandeza. Se llevaron casi todo, incluso su memoria escrita, pero jamás pudieron llevarse su alma, aquella que hasta hoy y hasta siempre camina, vigila y cuida a sus alumnos y maestros en los claustros carolinos de la vieja casona y las nuevas edificaciones que heredaron con nobleza su espíritu educativo bolivariano. Pese a ello, este hecho que generó sentimientos encontrados en la población puneña solo duró 6 años y 9 meses. Como duran los sucesos infaustos, aquellos que malogran la historia de las grandes realizaciones humanas. San Carlos cerró sus puertas, como en otra hora invadida, pero como bien dice el refranero popular, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y entonces ese oscuro capítulo acabó un día. Las huellas del tiempo habían marcado el espíritu de los puneños con un nuevo concepto ideológico, el ser carolino, identificado como caballero, respetuoso, decente e inteligente. Por eso es que las generaciones que habían egresado de los claustros, brillantes profesionales en diversas especialidades, no aceptaron que el valioso bagaje histórico de San Carlos sea llevado a otro lugar como si se tratase de cualquier bien inmueble, por lo que decidieron que la vieja casona reabra sus puertas y se le devuelva su patrimonio que había sido forjado a punta de esfuerzo intelectual y físico por más de una centuria. Esta vez el diputado por Puno, doctor Fernando Manrique Enríquez, quien fue alumno y profesor de San Carlos,
logró que el Congreso de la República reivindicara la historia y dictase el Decreto Supremo número 48 de la fecha 7 de noviembre de 1963, que ordenó que la gran unidad escolar creada y construida por Odría retome su nombre original de José Domingo Choquehuanca en honor al esclarecido puneño que se inmortalizara por haber dedicado al Libertador Bolívar el más grande elogio que se le diera en vida. La noticia de este decreto corrió como reguero de pólvora en la ciudad de Puno. Un 7 de marzo de 1964 se convocó a una gran asamblea general de exalumnos y ciudadanos en general en el patio de honor del Colegio San Carlos, en el que el único punto a tratar era la reapertura del colegio. En esta histórica asamblea participó incluso el director de la gran unidad escolar, profesor José Quevedo Blitas. En esta efusiva reunión se conformó la Junta Directiva de la Comisión Pro Reapertura del Colegio. La presidencia recayó en la persona del doctor Luis Quintanilla Torres. Nosotros siempre consideramos al Colegio Fundamental de Puno, al Colegio San Carlos. Como vicepresidente fue elegido el ingeniero Carlos Santander, como secretarios Oswaldo Valderrama y Rolando Ávila. En calidad de tesoreros, Jesús Santisteban Ávila y Manuel Ramos Enríquez. Vocales, los doctores José Jiménez Camacho, Adrián Cáceres Olazo, Samuel Frisancho Pineda y René Díaz Manrique. La repercusión de la asamblea fue tal que en el ámbito del departamento se generó una corriente de opinión a favor de esta causa, a tal extremo que se firmaron masivamente sendos memoriales pidiendo la reapertura de San Carlos. Los mismos que llegaron a oídos del presidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, como expresión multitudinaria de una población ávida de educación, pero al mismo tiempo de respeto a su historia y tradición. Fue el 2 de abril de 1964 que llega el oficio número 08 proveniente del Ministerio de Educación y que es publicado por el Diario Oficial Puneño Los Andes, dirigido al presidente de la Asociación de Exalumnos Carolinos, doctor Luis Quintanilla Torres, comunicándole que se ha dado instrucciones para recibir matrículas en el glorioso Colegio Nacional San Carlos y que funcionara a partir del presente mes con 8 secciones de educación secundaria. El documento fue firmado por Eliseo Pérez Díaz. De esta forma, se concretaban las valiosas gestiones a nombre de los exalumnos carolinos y de la ciudadanía puneña. El 20 de mayo de 1964 es una fecha llena de emociones en la historia de Puno. Ese día, la imponente casona de San Carlos reabrió sus puertas a sus hijos de siempre, los buenos puneños, quienes jamás negaron ni tergiversaron la historia, a quienes pueden afirmar con orgullo que el alma mater de los más preclaros hombres nacidos en la tierra lacustre tiene una marca y es San Carlos. Pero aquella que se forjó en el yunque de Dante Nava y los dioses ventisqueros del altiplano puneño, no aquella que pretende trastocar una historia corta, un capítulo específico que tiene como autor material e intelectual a Manuel Odría. Un momento aparte, en esta historia la tiene el gran pedagogo y maestro carolino Lisandro Iturri, quien lideró la vuelta a casa, a la vieja casona, la de siempre, la del Parque Pino, y que él recuerda de la siguiente manera. Y llegué como director a glorioso San Carlos en 1964. Estuve cerca de 5 años como director. Y con toda la emoción de carolinismo, tuvimos que trabajar fuerte y duro hasta el día de la inauguración de la reapertura del Colegio San Carlos. El día de la inauguración de la reapertura del Colegio San Carlos, hubo un entusiasmo y una emoción multánime del pueblo puneño, porque había vuelto a nacer, digamos, a renacer, el glorioso Colegio San Carlos. Y con este motivo, el día de la inauguración, el 23 de mayo de 1964, nosotros con este motivo
preparamos un programa muy especial para su solemne reapertura. Con este motivo participaron autoridades, alumnos y diferentes personas. Le puedo enunciar como los principales puntos de este programa que preparamos para la reapertura. Por ejemplo, acá tenemos como primer número palabras del doctor Adrián Cáceres Olaso en su condición de ex carolino más antiguo. Es un ex carolino de mucho prestigio, da mucho prestigio a Puno el doctor Adrián Cáceres. Segundo número, palabras de un padre de familia. Tercer número, palabras de un carolino de la sección secundaria. Cuarto número, palabras de un alumno carolino de la sección primaria, porque funcionó también la sección primaria en San Carlos. Cinco, las palabras del presidente del Comité Pro Reapertura del Colegio Nacional San Carlos, doctor Luis Quintanilla Torres. Seis, palabras del señor director del Colegio San Carlos, doctor Lisandro Iturra Eduardo. Siete, palabras del señor prefecto del departamento, doctor Gustavo Salcedo, declarando la reapertura oficial del plantel. El doctor Gustavo Salcedo, también ex carolino, esa vez estaba de prefecto. El octavo número, desfile cívico a cargo de ex carolinos y delegaciones de los diferentes colegios de la ciudad. Nueve, champaña en el local del Club Cuntur, ofrecido por el director personal docente y el Comité Pro Reapertura del Colegio Nacional San Carlos. Con este programa hemos reabierto en forma solemne y siempre con esas palabras clásicas, con ese lema del colegio: un carolino, un caballero. A través de la revista El Carolino, publicado en el mes de noviembre de 1964, mes significativo para los puneños, fundamentalmente porque se conmemora la fundación de la ciudad del Lago, coincidiendo además con la reapertura del plantel, se presenta una de las más sentidas expresiones de aquel sentimiento identificado como carolinismo, que sintetiza la voz y opinión de los alumnos y maestros de entonces mediante los artículos consignados en ese inolvidable contenido, huella indeleble del ingenio y corazón carolinos. Como era de esperarse, no faltaron los incidentes y reclamos por llevar el nombre de San Carlos. Hubieron quienes se negaron a acatar la norma jurídica que disponía que debían denominarse José Domingo Choquehuanca en honor al ilustre abogado, diputado y político azangarino. Se formaron comisiones, viajaron a Lima para entrevistarse con el mismísimo presidente de la República. Ejercen presión política, en fin, logran el apoyo del diputado Fernando Manrique Enríquez, quien, asumiendo la conocida postura eminentemente política de contentar a todos para quedar bien con todos, gestiona un nuevo decreto. Por eso es que, en aras de resolver definitivamente esta controversia, el gobierno del arquitecto Fernando Belún de Terry emite el decreto supremo número 66 del 4 de noviembre de 1966, que dispone en forma contundente tres aspectos fundamentales. Primero, elevar a la categoría de gran unidad escolar al Colegio Nacional San Carlos, que funciona en su local del Parque Pino. Segundo, autorizar a la Gran Unidad Escolar José Domingo Choquehuanca a llevar, a partir de 1957, el nombre de San Carlos en lugar de José Domingo Choquehuanca. Tercero, ordenar que la Gran Unidad Escolar José Domingo Choquehuanca devuelva al Colegio Nacional San Carlos todo su acervo documentario y los trofeos al Consejo Municipal de Puno. La historia y el tiempo han registrado fehacientemente que al primer colegio de varones de Puno, fundado por Simón Bolívar, se le devolvió entonces su identidad y su categoría, algo que los carolinos de todos los tiempos hemos respetado siempre. Quienes no cumplieron con los dispositivos de este decreto fueron los que se negaron a llevar el nombre del siempre recordado José Domingo Choquehuanca,
pues jamás devolvieron el acervo documentario ni entregaron los trofeos al municipio de Puno, apoderándose en forma ilegítima de los lauros conseguidos para San Carlos, por los carolinos que forjaron su historia desde el 7 de agosto de 1825 y no desde 1957. Así como el presidente Odría invirtió formidables presupuestos en la construcción de las grandes unidades escolares, los carolinos de siempre invertimos nuestro esfuerzo físico y espiritual en lograr que San Carlos crezca. Ahí está la huelga de los 13 días, por ejemplo, que nos costó el terreno de la Pampa Zúñiga. En ese entonces dirigía al Colegio Bolivariano el profesor Agustín Chura Quispe, quien además tuvo el privilegio de estar al frente de San Carlos al cumplirse el sesquicentenario de la fundación del glorioso Colegio Nacional San Carlos de Puno. Llego al glorioso Colegio Nacional San Carlos en la reapertura, o sea, en el año 1964, cuando estaba director el doctor Lisandro Iturri Eduardo, en 1972. En este año, pues sí, se producen muchos acontecimientos, ¿no? Sobre todo la necesidad del plantel. Todos sienten la necesidad de tener un campo donde practicar deporte, atletismo, programa de educación física. Bueno, los alumnos, los profesores, de igual manera los padres de familia, sienten ese, ya desde antes habían sentido ese, se había sentido esa necesidad, pero el año 72 nosotros ya tomamos en serio el problema y formamos una comisión en 72. La comisión se encargó de buscar un campo y fue justamente señalado en la Pampa Zúñiga, el terreno que quedaba hasta sobre la avenida Simón Bolívar, pero opiniones no favorecieron porque dijeron que ese terreno es demasiado húmedo y se buscó otro terreno que fue justamente el de también Pampa Zúñiga, pero un poquito más arriba, sobre la avenida Sol. Esta avenida fue fijada y nosotros inmediatamente la comisión se encargó de hacer las mediciones y gestionamos sobre todo la acción de padre de familia, los alumnos reclamaban esa necesidad para ampliar el plantel, ¿no? Y hacer allí una construir un campo deportivo amplio en ese sector. Y entonces oficializamos juntamente con ellos, elevamos los memoriales a las autoridades locales y departamentales como al Ministerio Central. Pero no se logró pronto, continuamos con esa gestión hasta el 73, pero el 74, con el cambio de autoridades, tuvimos alguna desorientación porque cambiaron las autoridades y nos dijeron que presentaran nuevamente, tuvimos que organizar nuestro expediente, hasta que, bueno, con motivo del sesquicentenario, hicimos ya nuestra documentación de acuerdo a los requisitos que nos pedía, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre esos requisitos era plano del lugar, ¿no? Tasación, autorización del consejo, la informe del departamental. Pero resulta que el 74 tuvimos un problema. El terreno que estábamos gestionando fue expropiado para el Ministerio de la Marina. De modo que este problema, felizmente, fue superado con la participación de todas las instituciones públicas y privadas y hasta la universidad. Nos colaboraron y felizmente se resolvió el problema. Y con el motivo del sesquicentenario, nuevamente tuvimos que hacer otro papeleo, hasta que finalmente se aceptó, fue aceptado y recién el año 80 se aprueba definitivamente. No fue simplemente papeleo, sino que los alumnos tomamos ya definitivamente, nos apropiamos
nos sí, pues, tomamos como, como una propiedad. Hicimos trabajos allí en el campo, los alumnos hicieron trabajos, cercamos inclusive, y con el motivo de ese centenario también pusimos la primera piedra. Fue apadrinado por el embajador de Venezuela. El glorioso San Carlos no ha estado al margen de los problemas que adolece la educación en nuestro país. Tuvo tiempos de estabilidad como de inestabilidad en su dirección. En ese trayecto han destacado como directores los profesores Mario Torres Rado, quien logra definitivamente la expropiación del local anexo para San Carlos, Rómulo Borda Asensio y Giner Tapia Fernández. Bueno, asumimos nosotros la dirección de la institución educativa Glorioso San Carlos en el año de 1995, gracias pues a un concurso nacional que se hizo en aquella oportunidad. Podemos nosotros significar algunos logros importantes en nuestra gestión, han sido precisamente el haber pues obtenido el primer lugar en el concurso nacional de matemática. Y precisamente por ello, al año siguiente, nosotros organizamos acá la siguiente versión del concurso nacional de matemática. Máximo de la Cruz Solórzano, que tuviera esta brillante idea de hacer esta clase de concursos justamente para elevar el nivel de la matemática. Y la matemática, como sabemos, es la ciencia base, la madre de las demás ciencias. Señores autoridades, señores profesores, señor director, delegaciones del 15º Concurso Nacional de Matemática, glorioso San Carlos, celeste casona, por tus viejas aulas, Puno se asoma, y en los campos de los pueblos olvidados, son tus hijos los que avanzan decididos, en mi alma vives tú y tu historia, de mis labios salen versos a tu gloria, mi espíritu se enerva y a todo grito, soy carolino, soy del Parque Pino, yo soy de San Carlos, ¿y qué? Permítame, señoras y señores, en nombre de todas las delegaciones que asisten a este concurso, agradecer esta acogida familiar y amiga que Puno está dando a los peruanos que venimos de todas partes. Permítanme agradecer y reconocer a las autoridades de este glorioso colegio. Permítanme agradecer en nombre de todos los profesores de matemática, que posiblemente en los colegios centenarios, aquellos profesores que se han quedado en sus aulas, en su plantel, están muy atentos a los resultados de este certamen. A su vez debemos decir que durante los años que hemos estado acá, hemos nosotros obtenido, digamos, el campeonato en forma total e íntegra de cada uno de los deportes escolares durante los 3 años consecutivos. A su vez, en las diferentes ligas también se ha ido pues distinguiéndose el deporte carolino. Glorioso, 36 para Mercedes, lanza, Almonte no convierte, 1 minuto con 46 segundos, se va Albarracín, penetra, juega hacia atrás, sobre el libre de marca, va a lanzar, el pase viene para Albarracín, sobre el libre de marca, lanza y convierte, y punto, se va a acabar el partido en cualquier momento. Luego estaremos contándoles lo que pase a nivel del campo de juego. 44 a 36.
Mendoza convierte. 38-45, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo y se acabó. Campeón glorioso. Campeón glorioso San Carlos. Alcides Sánchez se va sobre la izquierda. David Condori burla dos tricks hombres y está en el área, va a rematar. Gol, 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 Por otra parte, se han elaborado los proyectos de inversión de infraestructura, como es el caso del Coliseo Estadio, cuya maqueta se dejó en la institución educativa, los stands y el proyecto integral de desarrollo del anexo de Glorioso San Carlos. Gracias a la historia, San Carlos es reconocido como un colegio emblemático y centenario a nivel nacional, el mismo que es ratificado por el Decreto Supremo 021, y la resolución ministerial 302-2004. San Carlos también ahora es considerado en una gran inversión a nivel nacional, dado que es que por parte del Ministerio de Educación se pide de que los colegios emblemáticos y centenarios reconocidos deben de fortalecerse educativamente. Es así que se designa un presupuesto exclusivamente para colegios emblemáticos y centenarios para poder mejorar la educación. San Carlos no ha podido quedar de lado en este aspecto. Gracias a al aporte del municipio, de docentes, de personas comprometidas con San Carlos, es que se elaboran proyectos sustentatorios y justificando toda una macro inversión para San Carlos, llegando hoy a un promedio de 15 millones de soles que van a ser invertidos en San Carlos. San Carlos tiene la particularidad de que tenemos dos ambientes, uno Avenida del Sol y otro en el Parque Pino. En la Avenida del Sol tenemos lo que es el campo deportivo con todo lo que requiere: gras sintético, mallas olímpicas, duchas, vestidores, graderíos, etc. Y para la parte cultural tenemos la construcción de un auditorium con capacidad de 1000 personas en un espacio de 900 metros cuadrados de multiusos. También tenemos la construcción de 3 pabellones con 9 aulas destinados exclusivamente a lo que es laboratorios de física, química, biología, electricidad, mecatrónica, banda de estudiantina de cuerdas y el centro de cursos educativos conocido como biblioteca. Para el nivel inicial tenemos una gran construcción también de 4 pabellones con 8 aulas totalmente equipadas como requiere el nivel inicial. Para el nivel primario tenemos losas deportivas, una central de recursos tecnológicos y la complementación en cuanto a sus ambientes. Acá en el Parque Pino tenemos la construcción de un pabellón de 3 pisos para el servicio netamente de lo que es administrativo. Lo que tenemos de esta vieja casona pasa a ser lo que es un museo histórico bolivariano para el servicio de acá de Puno y parte del circuito turístico acá en la ciudad de Puno. Entonces, con todas estas actividades que tenemos planificadas para el presente año 2009-2010, estamos dando continuidad a que San Carlos, a nivel nacional, tiene que ser siendo siempre el ejemplo, el piloto a nivel local y regional. San Carlos es a Puno como Puno es a San Carlos. Los carolinos de ayer, hoy y siempre, brillan en todas las esferas políticas, profesionales y culturales. Hay hijos de San Carlos que han escrito su nombre en la historia de la humanidad y habrán más carolinos que alcancen la celebridad, porque estudiar en San Carlos es todo un honor. Ser exalumno, todo un reto, y un verdadero carolino, una gran responsabilidad.
La historia no puede ser inventada. La historia se escribe todos los días. Esas huellas humanas forjan una tradición imperecedera. Esa tradición simboliza la vida de un pueblo, el alma que la anima y el nombre que perdura por siempre. Así es San Carlos, un nombre labrado con sudor, inteligencia y lealtad. Así es mi colegio, aquel que nunca olvidaré, ahora y siempre. ¡Glorioso San Carlos, siempre tú! San Carlos, vieja casona, alma mater de la cultura puneña, tus hijos dan nombre y gloria a nuestra ciudad, la cultura y al Perú. En el estudio, en el deporte, siempre fuiste el que más te distinguió. Eres faro del saber, el mejor con el balón, los carolinos como siempre triunfarán. Carolinos a vencer, a luchar como lo hicieron Monroy, Maldonado y Sancho Huirce, y muchos otros prestigiosos deportistas. Vuestros nombres quedarán para siempre en el recuerdo, y la gloria de San Carlos resplandecerá como es tradicional.